Esta es la historia del tigre y el cazador. Uy, pero qué cansancio. Me contaba don Eufronio Angulo que había estado cauchando en el río Trompecuerpo. Los compañeros con los que él andaba... ¡Vaya! ¡Allá hay un caucho! ¡Ese está lindo para caucharlo! Se fueron a enrollar los últimos andullos de caucho para ir a hacer una balsa. ¡Vea qué maravilla eso! ¡Se está haciendo de noche! Cuaya, compadre. Ya, compadrito. No más años para la vuelta. ¡Ve! Así que vamos a terminar, compadre. ¡Compadre, hace hambre! Como ya no había qué comer, solo tenían mampora y sal. Compadre, pero solo hay mampora y sal. ¡Vea eso! ¡Ay, chut! ¿Qué comemos ahora? Compadre, ponga rápido, eso tiene noche. Ya tenemos hambre, compadre. Sí, ya. Compadre, ya está teniendo hambre. Sí, compadre. La barriga está que duele ya. Pasa rápido, verde, para venir conmigo aquí en Canadá. Compadre, ya está haciendo de noche, compadre. La tortilla ya está haciendo abajo, tengo que prender rápido también. Compadre, venga rápido, compadre. ¿Por qué tengo eso? Ya, compadre. Tengo el hambre. Entonces don Eufronio, meditando un poco, dijo: hasta que venga mi compadrito, mejor me voy a pitar un guatín. Hizo una talanquera de 2 metros de alto sobre un pepepán. Que por cierto, esta fruta estaba cayendo y era la ceba para el guatín. Oye, pero en este árbol la talanquera me cae lindísima para el guatín. ¿Será que este palo me aguanta? Vamos a templar bien el bejuco. ¿Será que me va a aguantar estos palos? Vamos a templar más, un ratito más el bejuco. Ya terminé esta punta de la talanquera. Vamos a agarrar la otra punta. Este machete también, carajo, cuando se me viene para acá abajo. Quédate ahí. Vamos a seguir templando. Ojalá que aguante. Este guatín de aquí no se me va a escapar. Entonces se sentó en su talanquera y sacó su pito y empezó a pitar. Parece que el pito sí funciona, el guatín viene saliendo. Acércate donde te tengo la ceba. Acerca, voy a agarrar la escopeta. Voy por esa rama, no me deja. Al rato viene el guatín como asustado y mirando para todos lados. Se sentaba, rumiaba la comida que traía en sus manos. Sigue comiendo. Don Eufronio levanta la escopeta, lo mató y bajó a recogerlo. Parece que lo maté. Pero ahí está. Está muerto. Uy, pero este guatín que pesa. Está pesado.
Mi compadre va a hacer con su festín con este. Negrísimo se han de poner. Voy a ver si me pito otro. Volvió donde estaba con intenciones de cazar otro. Era raro que a esas horas del día hubiera tanta hula que parecía que le lanzaban arena en la cara. Uy, pero qué bestia, que estos zancudos así molestan. No me han dejado pitar bien, mi guatín. Pero voy a espantarlo con mi cigarro. Se me puso la fufurera. Para espantar a los moscos, se puso a llenar su cachimba. Y la encendió y empezó pos, pos, pos. Ese guatín me sacó el aire, sí pesaba. Esas hulas que más, que siguen con lo mismo. El tabaco no se fue. Esperemos. ¿Qué es el ruido? Es caso de no creer, pero me cuenta don Eufronio, y no sabe de dónde, pero que le pega el salto un tigre. Que del manotón se lleva la escopeta al otro lado. ¡Compadre, auxilio! ¡Me mata el tigre, compadre! ¡Auxilio! ¡Me mata el tigre, compadre! ¡Auxilio! ¡Y me voy! Él corrió con su machetito cortito de picar caucho en la mano y corre a esconderse detrás del rimero de bollo. Y no fue cuento, señores, que el tigre se le fue encima. Él con su machetito se defendía y gritaba. ¡Como no fue así, al tigre! ¡Como no fue así, al tigre! ¡Como no fue así, al tigre! A los gritos, los compañeros con los que él andaba aparecen, persiguen al tigre y lo matan. De tanto correr, llega a casa de doña Eufrosina. La curandera, ella muy asustada le pregunta, ¿qué le pasa, compadre? Eufronio muy asustado responde, ¡ay, comadre, el tigre casi me come! Eufrosina enseguida llama a Petronila y Candelaria que le traigan sus brebajes con los cuales curaba a su compadre y se da cuenta que tiene 5 dedos de espanto. Eufronio con 5 dedos de espanto y con una gran tristeza en el corazón contaba su triste historia. ¡Comadre! 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 ¡El tigre casi me come, comadre! ¿Qué le pasa, compadre? ¡El tigre casi me come, comadre! ¡Siéntese, compadre, para dejar que te... ¡Ay! ¡Petronila! ¡Candelaria! ¡Ay, comadre! Pásame el hombre bajo, pásame el trago, los montes, todo, para ver qué es que tiene mi compadre. ¡Ay, compadre! ¡Sáquese la camiseta para ver qué tiene! ¿Qué le pasó a usted, compadre? Comadre, que me estaba cazando un guatín. Y bueno, yo no sé de dónde me apareció un bendito tigre que casi me mata. Ay, compadre, llama a ver qué es que tiene. ¿Qué es que saco, compadre, saco. Ay, compadre, tiene 5 dedos de espanto. Tome, comadre. Ay, voy a sobar el huevo para que se libre de todos estos males que lo persiguen, compadre. Ay, tengo, comadre. Préstame el trago. Para que nunca más se espante ni de tigre ni de guatín, lo voy a rozar con esta agua bendita, compadre. Ay, comadre, que me va a ahogar. Hola, somos brigadistas de la promoción cultural de integrantes de este cuento y queremos darles a todos los niños de Quirindí la Patria un mensaje. Ejercita tu mente y deja volar tu imaginación escribiendo y leyendo cuentos para que cuando seas adulto lleves ese niño dentro de ti siempre.